Mira los celos. Mira los celos. Mira los celos. Mira. La celosa. Qué pesada le dice. Qué normal. ¿Cómo que te va a dejar la pobre? Ella le gusta. Mira, mira. Ella dice, ¿y qué? ¿Y a mí quién me monta? Está obsesionada conmigo cada vez que me pone la yegua. Mira a la tía. Los celos. Y la otra no le pega, le dice como déjame en paz. Lucy, uy, está pensando que le voy a dar ya. Lucy, vete. Es que no quiero hacer movimiento brusco. Y dice, vete. Que no se va. Que Vamos a no ver, a ver quiere. si me monto y me va a tirar para atrás o algo, ¿no? ¿Por qué te va a tirar para atrás? Está Lucy aquí, ¿no? No. Que la santa es muy buena. La verdad, es una yegua. Te deja hacer todo. Lucy. Esto es lo Lucy. que esta gota tiene que chupar. Lucina. Mira. Le quiere chupar la sal, de verdad. O tiene la piedra de sal. Tiene las orejas para atrás. Te va a pegar un patón. Mira, mira la pobre. Pero la otra le hace como, déjame, tía. Lucy. Y las dos están preñadas. Oye, Lucy. Hola. Yo simplemente quería enseñaros que, bueno, es una buena yegua, me refiero, está siendo difícil porque yo no estoy acostumbrada a tratar con caballos como ella, que no están domados al 100%, pero no significa que sean malas, simplemente significa que yo no sé y no estoy acostumbrada a tratar con caballos como ella, pero sí estoy acostumbrada a tratar con caballos que son más dóciles, mucho más fáciles, están domados desde que han nacido y los llevas a tu antojo, ¿no? En el caso de ella no es así, pero a la hora de usar el cabezal y poder montarla como estamos haciendo estos primeros días, que está aquí en la finca, que evidentemente la montamos a pelo porque no tenemos material todavía, la verdad es que se lleva bastante bien. Obedece al so, que es para parar, al arre, que es para salir al paso. Y cuando quieres izquierda o derecha, simplemente, en este caso que no tengo ni riendas, simplemente tengo una cuerda, con eso simplemente hacia derecha e izquierda se conduce estupendamente. Y a la hora de frenar, se frena. Incluso si quieres salir del paso al trote o al galope, le das un poco de insistencia con las piernas sin hacerle mucho daño, que no hace falta, y obedece. Sin tocar nada, mirad, ¿eh? Arre, arre, arre. Mira esta. ¿Qué? Mira esta. Mira, mira cómo se pone. ¡Lucy! ¡Lucy! Lucy, relájate, chica. Relájate. Tantos nervios. Ya lo sé, los celos son celos. Yo te conozco. Más celosa. Más celosa. Oye, Lucy. Lucy, ya lo sé, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Mira la otra, mira la otra. Lucy. ¡Lucy! Me manda para tomar por saco, ya verás. Lucy, oye, que de verdad, ¿eh? Tanto celo. Tira para allá, tira para allá. Tira para allá, anda. Anda que te pones. Venga, para pa arriba, para arriba. ¡Hala! No me dejan ni grabar. Tira. Tira y va. Las pocas veces que he montado en mi vida siempre ha sido con silla y material. No estoy acostumbrada a montar pelo y tiendo a irme para atrás, pero bueno. Suficiente también para que ella se vaya acostumbrando y yo me vaya acostumbrando a ella, que es lo importante.
¡So! Y frena. Y frena, muy buena. ¿Sabes qué te voy a decir una cosa? ¿Qué? La yegua va a aprender todo contigo y tú con ella también, ¿vale? Pero el único que no va a poder aprender la yegua es parar, poner la cámara a montar y bajar y después ponerte a montar. Ella no va a entender de qué. ¿Por qué tienes que montarme y luego bajar y montarme y luego bajar? Eso es lo que no va a entender la yegua. Ahora no está nada cómoda porque tienes la oreja hacia atrás. Pero bueno, que se tiene que acostumbrar. Otra cosa no nos queda. Me bajo. Vale, pues me grabas yo montado. Toma. ¿Ya? Ah. A mí no me hace falta ninguna piedra. Cha. Cha. Perro. ¿Qué ha pasado? No me acepta a mí, solo a ti. ¡Hala! Te ha hecho como un... Te ha tirado como una coz, ¿no? Como para querer que... Como para que te arriba, quites. ¡Arriba! ¡Qué mira, mira! Que ¡hala! No, solo a ti, yo no. Lo siento por la parte que te toca, pero yo me estoy emocionando porque son muchos días los que llevo con ella todas las mañanas. ¡Arriba! 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 ¿Quieres rechazar a Abel? ¡Mira, mira, mira lo que le hace! ¡Ay, señores! Solo Carlota. Momento inédito, de verdad te lo digo, ¿eh? No me está... Hombre, me puede llevar a... A Pekín. Pero no lo hace. Pero me dice, oye... Que tú no. ¿Tú quién eres? Porque yo me está dando de comer ahora de momento la pelirroja. Me está dando de comer, me está dando paja, me está dando cariño. ¿Quién eres tú? Y me lo ha hecho, o sea que no. Yo no. ¿Qué? Yo creo, cuando la yegua llegó el primer día, segundo, tú la montaste, nada, dos minutos sí, de prueba. Montaba cualquiera. Y te dejó y dejó al vecino. Sí. Yo fui la única que no quiso montarla porque quise respetarla. Al final. Al final voy a salir ganando. Bueno, ya está. Oye, no son unos cuantos de días, ¿eh? Atendiéndola. No existir, así que nada. Déjale ahí que coma. Venga. Bueno. De la vida no quiere, yo no, Carlota sí, pesa menos que pelirroja, me da de comer. Bueno, sí, yo tampoco peso mucho menos que tú, no te pienses tanto. Marhabas, Bajarger, buenos días. Hoy quiero enseñaros un poco la rutina que estoy llevando con la yegua desde que llegó aquí a la finca, cómo es mi vida ahora con un caballo, porque desde luego me está ocupando bastante tiempo, más de lo que pensaba, la verdad. En primer lugar, quiero deciros que la yegua ya tiene nombre, se llama Santa y es un nombre que hemos elegido nosotros, pero es uno de los nombres que me dejasteis vosotros en los comentarios del vídeo el día que la compramos. Que por cierto, la seguidora que me escribió el nombre de Santa como propuesta, si está presente ante nosotros, que haga acto de presencia, por favor, y diga soy yo, porque yo reconozco su foto y su nombre, si la veo, pero no recuerdo ahora mismo el nombre, porque son muchísimos nombres y muchos nombres los que me dejasteis. Bien, quiero contaros un poco, antes de empezar con la rutina, quiero contaros un poco su historia, porque su historia es mucha historia, o sea, no es una yegua cualquiera, y cada vez que lo recuerdo, siento que realmente el destino existe y de alguna forma, o sea, de alguna forma ella tenía que acabar aquí. En primer lugar, la yegua tiene entre 8 y 9 años aproximadamente, tal vez tenga 8 años y medio o así ronda, según lo que hemos podido averiguar a través de la boca, porque ya sabéis que en la mayoría de animales se puede saber la edad a través de cómo tiene la dentadura y los dientes que tiene o le faltan, y calculamos que tiene unos 8 años 9, que fueron los mismos también que nos dijo, los que nos dijo su anterior dueño. Bien, la historia de esta yegua, a mí me parece increíble porque a pesar de que estemos en Marruecos y la hayamos comprado a un local, a un hombre marroquí, lógicamente esta yegua no es marroquí, es española. Y casualmente ha acabado aquí con nosotros, conmigo, que yo soy española, ¿no? Es muy curioso, muy curioso. Hace muchos años un hombre compró una finca, un terreno muy grande en Wenlau, porque su sueño era tener caballos. Entonces, con todo su esfuerzo y dinero, montó un establo grande y lo que hizo fue traer caballos desde España.
O sea, este hombre marroquí trajo caballos en barco desde España hasta Marruecos. Trajo 4 caballos, con lo que eso tiene que conllevar, ni me lo imagino lo complicado que tiene que ser a nivel burocrático el traer 4 caballos en barco. Supongo que en aquel entonces igual no era todo tan complejo como lo es ahora, pero bueno, el caso es que el señor se trajo hasta Marruecos, hasta la zona de Wetlau, 4 caballos, 2 hembras y 2 machos, 2 yeguas y 2 caballos, a su nueva finca y al establo que había montado para ellos. Con el tiempo estos caballos fueron envejeciendo y dejaron una única descendencia, que fue esta yegua. Proviene de padres de caballos españoles, pero ha nacido en Marruecos, ¿no? Cuando la madre de esta yegua murió, a los 3 años de edad de esta yegua, cuando esta yegua cumplió los 3 años y ya no tenía sus progenitores porque todos habían muerto, ella tenía 3 años, el dueño entró a la cárcel, por motivos que prefiero no saber y no sé. Antes de entrar a la cárcel quiso vender la finca, no pudo, pero le dio tiempo simplemente a vender la yegua. Un señor compró esta yegua y esta yegua pasó a ser del señor al que nosotros hemos ido a comprar esta yegua. Este señor se quedó con esta yegua desde los 3 años que la compró hasta los 8 años que tiene actualmente. Durante todo este tiempo que ha estado con este último dueño, realmente no sabemos la vida que ha llevado. Lo único que sabemos, por lo que Abel vio allí y el propio dueño le contó, es que no salía de la finca donde vivía, y la finca donde vivía era bastante grande, pero la mayoría del espacio del terreno estaba siendo usado para el cultivo de árboles frutales, que lo visteis en el vídeo. Entonces el espacio que ella tenía para estar y hacer su actividad normal era muy pequeño, tenía una cuadra y luego el espacio para ella era muy muy pequeño, como un patio pequeño, no sé, unos pocos de metros cuadrados, no tenía mucho. No sé exactamente el uso que le daban y tampoco sé al 100%, aparte de ese detalle importante, ¿no?, el resto de vida que ha llevado, cómo la han tratado. Me puedo hacer una idea por los miedos que veo que tiene, cosas que son tal vez básicas en un caballo, como es el acariciarle o el peinarle. En el caso de ella, pues creo que no sabe muy bien lo que es, desde luego, porque el peine lo detesta, le asusta muchísimo, el agua le asusta muchísimo, una caricia le asusta muchísimo. Entonces me puedo hacer una idea, pero realmente yo no sé la vida al 100% que ha llevado, ¿no?, y cómo la han tratado. Yo no creo que la hayan tratado, no creo que la hayan maltratado, pero directamente no la han tratado bien, podríamos decir. Eso es lo que realmente pienso. Entonces, es curioso porque cuando, si recordáis el vídeo donde Abel fue a por un mulo, porque realmente lo que buscábamos era un mulo, es curioso que todo sucedió y se dio una serie de situaciones para que acabásemos teniendo a día de hoy esta yegua aquí con nosotros. Y es que Abel, como sabéis, fue a buscar un mulo al mercado, al zoco. No había precios razonables para nosotros, los caballos que habían en el zoco dejaban un poco que desear, y entonces no le convenció ninguno, y lo que hizo Abel fue marcharse. Cuando quiso marcharse, Abel se monta en el coche y el coche, nada más salir, se le para, tiene que bajarse del coche, llamar a un mecánico, que se lleven al coche y que se lo arreglen, y mientras tanto esperar. En ese momento en el que él se baja del coche y está esperando al mecánico a que le arreglen el coche, porque se había estropeado de casualidad una pieza, aparece un señor gritando a Abel, que salía del zoco, diciéndole: hola, hola, perdona, mira, tú eres el que está buscando un caballo. Y Abel dijo: sí, bueno, yo estoy buscando un caballo o un mulo que esté bien de precio, pero que esté domado, tal. Ah, pues mira, es que yo tengo una yegua, lo que pasa es que no la tengo aquí en el zoco, porque está preñada, y hombre, es una yegua muy buena, no la quería traer aquí y tal, no sé qué. Y entonces Abel dijo: bueno, mira, total, tengo que esperar, ¿no?, porque tengo el coche averiado, no puedo irme porque tenía que marcharse rápido a trabajar, le quedaba el tiempo justo, y dice: bueno, total, tengo que esperar, pues venga, vamos ahí a verla. Y entonces fueron a verla, tanto Abel como el vecino, y luego pues nos encontramos con toda esa historia, y finalmente surgió, sucedió, y me parece muy curioso que no creo que haya tanta yegua aquí en el norte de Marruecos que sean pues de padres españoles, ¿no?, de alguna manera, y no sé, y creo que ya solo con eso creo con ella un vínculo especial, por lo menos yo lo siento así. Por otro lado, me gustaría, creo que solo me veis media cara, ¿verdad?, pero es que estamos en la puesta de sol, trataros un poco sobre mi experiencia en cuanto a caballos, porque
me ha dado la sensación que algunos os pensáis que, por algunos mensajes que recibo, que no tengo ningún tipo de experiencia ni he tenido contacto con este tipo de animales, con caballos y demás. Y tengo que deciros que no es así. Veréis, yo antes de estudiar cine no tenía muy claro qué es lo que quería hacer y estudié un grado medio que se llama en España TECO, son las siglas, Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas. Y una de las asignaturas y de las salidas laborales que tenía este grado, que tiene este grado, es la de guía a caballo en entornos naturales. Es decir, yo actualmente todavía conservo y tengo el título para trabajar como guía a caballo por entornos naturales. Entonces, en aquella asignatura dábamos tanto la parte teórica como la parte práctica. Estudiábamos de manera básica, ¿no?, lo que sería la anatomía del caballo, y luego en la parte práctica, pues todas las semanas íbamos a picadero, a un picadero en Guillena, en Andalucía-Sevilla, lo estoy diciendo al revés, Andalucía-Sevilla-Guillena, un pueblo de Sevilla, íbamos a un picadero donde nos enseñaban pues toda la parte práctica, desde la limpieza de cuadras, colocar la montura, y luego montábamos a caballo tanto dentro como fuera haciendo rutas, porque era luego la salida laboral que teníamos, ¿no? Toda esta información, tanto teórica como práctica, que conservo dentro de mí, está como muy olvidada y guardada al fondo. Y poco a poco van pasando los días y voy recordando ciertas cosas, pero la realidad es que, como os digo, ha pasado muchísimo tiempo. Os puedo hablar de hace 7 u 8 años. Yo no he vuelto prácticamente a tratar con caballos en mi día a día, entonces mucho he olvidado. Pero de alguna manera algo conservo, porque si no, os aseguro que si yo no hubiera tenido este contacto con caballos y hubiera montado durante bastante tiempo, porque os hablo de 2 años, tanto de práctica como de teoría, si no llega a ser por esto, posiblemente yo a día de hoy no sería capaz de montar una yegua. Si no estoy acostumbrada a tratar con este tipo de animales tan grandes que en cámara, en vídeos, parece que no es nada, pero luego cuando estás delante de ellos, enfrente, un animal de 200 kilos o más impone. Si desde luego me monto y me atrevo y tengo cierta cercanía con ella y me atrevo a hacer esta rutina diaria con ella, es por todo esto que hice en su momento. Si yo fuera una persona que nunca ha tratado con este tipo de animales ni he montado nunca, pues no me atrevería. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando hacíamos prácticas con los caballos, os hablo de caballos que están domados al 100%, caballos súper dóciles, caballos que no te dan ningún tipo de problema. En ese contexto nunca nos teníamos que enfrentar a un caballo que no quiere salir al paso, a un caballo que no quiere que le des cuerda, a un caballo que no quiere que le pongas el cabezal. Cuando tú das clases de hípica, normalmente te suelen poner pues los caballos más mansos, los caballos más buenos, que saben que no van a dar ningún tipo de problema a la hora de tratar con el cliente, ¿no? Y muchas veces, en muchos casos, con niños. Además, teníamos a nuestro alcance todo tipo de materiales, todo tipo de monturas, y no nos hacía falta de nada. Realmente ahora me doy cuenta de que nos lo daban todo masticado. Poner cabezadas, poner la montura y preocúpate en aprender a montar y a guiar el caballo y a guiar un grupo en rutas, ¿no? Pero ya está. No nos enfrentábamos a lo que yo me tengo que enfrentar en esta ocasión. A veces da la sensación de que avanzamos y hoy el día ha ido súper bien porque me ha obedecido en la mayoría de cosas y otros días pues parece que volvemos para atrás porque no me quiere echar ni cuenta y apenas quiere moverse. Pero yo persisto y voy a persistir. Esto creo que es una carrera de fondo y tengo que ser paciente y no fallar, hacer todos los días esta rutina que estoy llevando a cabo. Creo que he estado modificándola durante estos primeros días. Creo que es la mejor rutina que puedo llevar ahora mismo. Si tenéis otras ideas que podría llevar a cabo que me puedan ayudar, os lo agradezco. Al final, mi meta con Santa, con la yegua, es sencillamente que nos acepte, que nos acepte en su manada y que juntas logremos trabajar y montar sin que haya ningún tipo de rechazo por su parte. Cada mañana, cuando llego al establo, me recibe la yegua con sus sonidos, esperando el pienso. Buenos días.
En primer lugar, le pongo algo de pienso, que le encanta. Le encanta porque en los 8 años de vida que tiene nunca había probado el pienso. El dueño nos dijo que la alimentación que le daba era otra. Así que creo que alucina cada vez que lo come. Luego le sirvo un poco de paja para que se entretenga mientras doy de comer al resto de animales. Y ahora llega el momento más temido por ella y por mí, y es conseguir ponerle la cabezada o cabezal de cuadra. Aún mantenemos la misma cabezada con la que llegó, la idea es conseguir una mejor, pero hasta que no viajemos a Tetuán no tenemos forma de conseguir algo mejor. Voy a utilizar esta manzana y ahora veréis cómo y por qué, pero para que os hagáis una idea, esta yegua ni tan siquiera me deja tocarla. Cada vez que me acerco a intentar acariciarla, me rechaza, se gira hacia atrás, dándome el culo, dándome la espalda, pone las orejas hacia atrás y... insisto mucho con el tema de las orejas porque es una de las formas que tienen los caballos de expresar, ¿no?, lo que están sintiendo o lo que pueden llegar a hacer. Y es que cuando colocan las orejas hacia atrás es una manera de avisar de que estás increpándola, lo que estás haciendo no le gusta. Y cuando ya llega al nivel, como en este vídeo podéis ver ahora, de colocar las orejas hacia abajo completamente, es que te puede lanzar una coza en cualquier momento. Por eso mantengo cierta distancia y no tengo esa confianza para acercarme, porque ya me he llevado una coz de ella. Y gracias a Dios no me ha pasado mucho, ni tampoco fue muy fuerte, pero eso me hace tenerla bastante respeto. Hasta ahora la manera de ponerle la cabezada había sido esperarme en más de una ocasión, durante 2 o 3 horas o 4, dentro de la cuadra, con el teléfono sentada hasta que la yegua tuviera muchas ganas de salir y entonces de esa manera conseguir ponerle el cabezal. Cuando tenía muchas tareas que hacer y tenía prisa y no podía esperarme con ella dentro de la cuadra, lo que hacía era lanzarle el cabezal por el cuello, de tal manera que ella ya se sienta amarrada y entonces empieza a ceder y se amansa un poco. Pero yo sé que esta no es la forma, al final es un momento de mucho estrés para ella y no quiero que se lleve esa imagen del cabezal. Así que desde que un seguidor me dijo el otro día en un directo que podía probar esta forma de hacerlo, dándole un premio al mismo tiempo que consigo colocarle el cabezal, es la forma que de momento me está funcionando. Lo que pasa es que aún lo estamos probando y necesitamos varios intentos y varias frutas o verduras para conseguirlo, porque ella sabe lo que hay y realmente no quiere, y yo sé lo que hay y no quiero volver a llevarme una coz. Y hasta ahora es la única y la mejor forma que nos ha funcionado de colocarle el cabezal. Aquí estoy intentando acercarla un poco hacia mí porque me doy cuenta de que estoy tan alejada y en un lateral que de esa manera no voy a conseguir ponérselo nunca. Che, ¿me vas a morder a mí? ¿A mí me vas a morder? ¿Después de todo lo que te hago? Me parecería muy fuerte, vamos. No, te lo digo en serio. Pon la oreja todo para atrás que te dé la gana, ¿eh?
El siguiente paso es salir de la cuadra, atarla y comenzar a cepillarla. Al principio, cuando veía el peine, se asustaba y llegaba a levantarse sobre sus dos patas traseras, levantando las delanteras, y la verdad es que imponía bastante. Pero con el paso de los días ha dejado de hacerlo, pero aún la siento incómoda cuando la peino, realmente no disfruta de ello. Y puedo ver el miedo en su mirada, es que se le ve de lejos. Por eso acerco el peine al principio para que lo huela y de alguna manera recuerde que es algo que estamos haciendo todos los días y que no tiene por qué tenerle miedo. Pero tengo que empezar así, como muy suave y despacio, porque si entro de manera normal, directa, a peinarle, a cepillarle, automáticamente se revela. Aún así genera bastante, al principio aguanto con la cuerda, como podéis ver, la cabezada, porque de primera intenta hacer mucha tensión con la cabeza tirando hacia arriba, hacia atrás, pero bueno, a medida que va pasando el rato se relaja un poco más y ya no me hace falta sujetarla y puedo soltarla. Esta yegua, lo que sería la crin, el pelaje de la cabeza, lo tiene, bueno, cortado como a parches, pero bastante bien, no tiene nudo ni nada, porque por ahí me permite tocarle bastante bien, pero todavía no hemos llegado a la parte de la cola, que tiene un nudo enorme que no se aprecia a simple vista, está como por dentro. Aún no hemos llegado a ese punto, lo he intentado alguna vez y no me deja, así que vamos poco a poco. Ahora llega el momento de montar a la yegua. Hasta ahora lo hemos estado haciendo todos los días, pero solo la había montado durante unos 10 o 15 minutos por día. Por alguna extraña razón me parecía suficiente, pero sin tanto tiempo en el entrenamiento me he dado cuenta de que era difícil notar hasta dónde ella me permitía llegar o en qué necesitaba mejorar, ¿no? Claro, con 10 o 15 minutos yo hasta ahora pensaba pues que la yegua funcionaba bien, hacía bastante caso y no le hacía demasiada falta lo que sería domarla a la hora de montarla, ¿no? Pero hoy decidí aumentar el tiempo a 40 minutos para que ella también empiece a hacer más actividad física y podamos ver sus límites y cómo va respondiendo. Y claro, me sorprendí. Me sorprendí porque no era lo que os comento al principio del vídeo de mirad qué fácil, qué tal, mira cómo va, no hace falta hacerle solamente diciéndole. No, estaba confundida. Al principio parecía que todo iba bien. Cuando lleva la cabezada ella se deja montar sin problema, eso sí, y comienza tranquila. Mi idea era dar vueltas alrededor de esta pila de restos de cañas y zarzas que hemos acumulado para quemar, pero al poco rato me di cuenta de que a pesar de los buenos comienzos realmente no me hacía caso. A cada vuelta intentaba desviarse y se iba hacia el pasto buscando comer. Así que cada vez que se desviaba la traía de vuelta al punto de partida para intentarlo de nuevo. Estuvimos así durante 40 minutos, volviendo una y otra vez. Y aunque no conseguí que dejara de desviarse, me aseguré de que no se saliera con la suya. Ya hacia el final, cuando entendió que no había otra opción que seguir mis indicaciones, empezó a pararse en seco y a girar la cabeza para intentar morderme las botas. Era curioso porque en lugar de echarme, simplemente intentaba morderme. Podría dar coces intentando echarme como hizo con Abel, pero lo que hacía era intentar morderme. Mi respuesta fue darle un toque en el costado con firmeza, pidiéndole que continuara. Porque ante un ataque de intentar morderme de ella, no sirve simplemente con la voz, es que no me hace caso. Cuando le daba el toque volví a hacerme caso, aunque con las orejas muy bajas, claramente muy incómoda. Y no es fácil, pero es importante que aprenda que seguimos hasta que yo decido terminar y no cuando ella quiere. Después de un buen rato bajé y la dejé tranquila, suelta y libre. Este proceso lleva tiempo y paciencia y espero conseguir sacar el tiempo necesario para poder buscar toda la información posible
sobre los tipos de domas que existen y elegir cuál va más con mi personalidad e intentar poco a poco ir llevándola a cabo, porque ahora mismo no soy conocedora realmente de ningún tipo de doma, simplemente estoy haciendo lo que creo que debo hacer. En esta época forma parte de mi rutina con la yegua y el resto de animales el traerles comida de fuera, porque en nuestra finca ahora mismo en esta época hay poca hierba disponible. Ayer, por ejemplo, fuimos a la finca de un vecino que debido a la diabetes se ha quedado sin brazo y no puede segar toda esa mala hierba que le crece en la finca. Entonces le propusimos un trato. Nosotros le limpiábamos la finca, segando toda esa hierba que para él es solo maleza, y a cambio nos la llevábamos para alimentar a nuestros animales. Algunos me habéis preguntado que por qué no llevamos directamente a los animales hasta donde está la hierba en vez de pegarnos ese trabajo, y la razón es simple: aquí la mayoría de fincas no están valladas, los huertos y árboles frutales están expuestos, y sería una locura soltar el ganado en una finca así, porque podrían comérselo todo y destrozarlo todo. Mirad lo que acaba de llegar. Mirad. Por fin ha llegado la rejilla. Madre mía, esto pesa una barbaridad, ¿eh? No estoy segura de si voy a poder. ¿Pesa el hierro? Ostras, pero bien pesado, ¿eh? Parece que no. ¿Alguien imagina para qué vamos a utilizar esto de aquí? Pues ahora os lo voy a enseñar. La rejilla va encima del desagüe que va a lo largo de todo el establo, y cada cuadra debería de tener su rejilla, y esta rejilla la hicimos en su momento para que a la hora de limpiar las cuadras, echar agua, el orín de los animales, pues no se concentrase todo en llano, sino que hay un poquito de pendiente en el establo y cae todo a ese desagüe que luego desemboca directamente fuera. Entonces, ¿qué pasa con este desagüe? Pues que hasta ahora no teníamos rejilla, porque esta rejilla, que es solamente para una cuadra, nos ha salido por 40 euros. Entonces, claro, calcular que si tenemos unas seis cuadras, pues cada cuadra requiere unas rejillas. Poco a poco, si Dios quiere, la idea es ir poniendo una en cada cuadra. Pero de momento hemos ido por la que consideramos que es la más importante, y es la yegua. El tamaño del casco del caballo entra perfecto en la rejilla. Sin embargo, el resto de animales hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún percance, porque como las cuadras son grandes, no es precisamente que estén, y la rejilla está casi en la puerta, no es que estén transitando todo el rato esa zona, suelen estar más al fondo, que aquí no hay rejilla. Y la vaca tiene la pezuña tan grande que no le entra en la rejilla. Hay las cabras sí que tienen las patas muy pequeñas, pero como la rejilla es ancha para ellas, no se les queda la pata encajada nunca, hasta ahora. Hay que, de todas maneras, ponerlo en todo el establo, poco a poco, pero de momento hemos pensado que lo más importante era para la yegua, la verdad.
funciona. Y antes de nada hay una situación que me gustaría resolver. A ver si me sale bien. ¿Veis esa gallina que tiene 4 pollitos? Bien. Esa gallina os la enseñé esta mañana. Si os acordáis, en vídeos anteriores estaba incubando las alpacas de paja. Tenía, no sé, cerca de 15 huevos, tenía muchos huevos. Entonces han empezado a eclosionar los primeros huevos, 4 en total, o sea, ahora mismo hay 4 pollitos, y la madre lo que ha hecho es abandonar el nido e irse con los pollitos que han nacido. Claro, de repente yo me he encontrado con un montón de huevos y he dicho, ostras, no creo que haya tantos huevos que no vayan a eclosionar. Sencillamente ella, ley de la naturaleza y el más fuerte, ella se va con los primeros que han nacido, se levanta si no eclosionan y se marcha independientemente de que el resto de pollitos pueda morir. Entonces lo que he hecho es coger todos los huevos y meterlos en la incubadora de casa. La cuestión es que cuando fui a meter los huevos en la incubadora empecé a escuchar un sonido de pi, 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 y eso era un pollito vivo dentro del huevo. Entonces empecé a acercarme cada huevo al oído a ver si conseguí identificar cuál era, para no abrir un huevo que no estuviera terminado ni hecho, un huevo hecho. Y algún pollito piando dentro del huevo, pero no había conseguido romper la cáscara, que esto suele pasar bastante a menudo. Conseguí descubrir que había 2 pollitos dentro de 2 huevos que no conseguían salir ni picar ni tan siquiera un poquito la cáscara. Entonces empecé a abrir estos 2 huevos, conseguí sacar con vida los 2 pollitos, han salido adelante, tienen un día, 24 horas solo de vida, están dentro de la incubadora con el resto de huevos. Lo que sí tengo claro es que no hay más espacio en la incubadora y los pollitos, aunque tienen 24 horas de vida, necesitan espacio para comer, beber, y apenas no queda hueco con tanto huevo dentro de la incubadora. Entonces mi idea, y además si me sale bien será maravilloso, sería coger esta gallina con sus pollitos y meterla dentro de este gallinero móvil que hicimos hace tiempo, que lo tenemos aquí muerto de pena, se lo queríamos dar al vecino, pero es que no hay manera de trasladarlo a su terreno. Y entonces digo, mira, ya que está aquí lo aprovechamos y metemos a los pollitos con la madre dentro. Ellos van a estar un poco más seguros que por aquí dando vueltas, y yo cojo esos 2 pollitos que han nacido y se los meto. Y con suerte no los va a rechazar, y así me quito de ese trabajo extra que tengo ahora con los pollitos dentro de casa, porque ahora viene una etapa de tener que ponerle una fuente de calor, la alimentación, el agua, manchan mucho dentro de casa, aunque yo le ponga una jaula siempre van tirando el serrín para afuera, tal. Entonces sería muy guay poder conseguirlo, pero va a ser muy difícil cazarla, porque esta gallina no es mía, es del vecino, aunque ya es nuestra, porque come aquí, vive aquí, y hemos quedado en que ya no la quedamos nosotros. Mi idea es intentar ir a por los pollitos, a por la mayoría o los 4, y vamos a intentarlo, a ver si lo consigo. Y con suerte la madre va a venir detrás. Como podéis ver, aquí ya no entran, tiran todo el pienso, el agua. Vamos, no llevan ni 24 horas aquí, pero no hay espacio. Espera, uno que está intentando salir, a ver si lo alcanzáis a ver. ¿Veis por aquí? ¡Wow! Vale, aquí hay vida. Aquí hay vida. Vamos. Mira el piquito. ¿Lo veis? ¿Cómo ha picado un poquito por salir? Maravilloso, he hecho bien en no desechar los huevos. Pobres, estos no me temen. Estos no me temen tanto como los de fuera. Y eso que solo llevan 24 horas conmigo. Pero claro, solo me han visto a mí, no han visto otra cosa. Tengo que reconocer
Tengo que reconocer que después de haberlos sacado del huevo, ahora me da pena entregarlos, ¿eh? Al resto. Los otros están piando a la madre y ellos no pían porque es que solo me conocen a mí. Pero bueno, es mejor así, ¿eh? A ver, chiquitines, ahí están vuestros hermanitos. Y ahora, si Dios quiere, vendrá vuestra madre. ¿Os parece bien? Venga, con los demás. Venga. No sé, los veo más chicos que los otros, ¿eh? Los otros también son muy parecidos, pero los que acabo de soltar tienen un día o dos de diferencia con los otros. Y estos es que son unos babies. A ver si consigo ya que venga la madre, por Dios. Mientras recojo y la noche cae aquí en la finca, quería aprovechar este momento tranquilo para dedicar unas palabras a quienes están pasando por una situación tan difícil en Valencia. Ya lo mencioné en el directo del otro día y voy compartiendo lo que puedo a través de Instagram, pero creo que para los que estamos a distancia, cada día vamos comprendiendo mejor la gravedad de lo que realmente ha ocurrido. Y estando tan lejos se siente esa impotencia de no poder ayudar como me gustaría. La verdad es que creo que la mejor forma que yo tendría de ayudar sin duda es llevándome todas mis herramientas y poniéndome a sacar barro con todos los demás. Aunque reconforta bastante ver a tanta gente volcada desde cada rincón del país, dejando de lado las diferencias, unidos para apoyar a quienes lo han perdido todo. Desde mi pueblo, Gines, como en muchos otros, ya están colaborando con lo que pueden. Mi madre y algunos vecinos ya han mandado materiales de primera necesidad. También quiero deciros que aquí en Marruecos la noticia ha llegado fuerte y los vecinos y familiares todos no paran de preguntarme si mi familia o algún amigo en España está bien. Incluso tenemos un amigo bombero en Chauen y sé que desde aquí han salido bomberos hacia España. Lo que haya pasado después ya no lo sé. Pero siento la preocupación de la gente y ver la empatía de todos en medio de esta dificultad es una pequeña luz de esperanza. Todas mis fuerzas para quienes están ahí, sacando adelante a su gente, y todo mi abrazo para Valencia. Bueno, gracias por acompañarnos. Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Me voy a echar de cenar a todos. Adiós.